quitando las banderas. Vamos a levantar las banderas. Now let's wave your flag. Spettoniamo le bandiere. Élevons nos drapeaux pour accueillir le Saint-Père. De muita alegria, nós podemos contemplar todas as obras de Deus através das formações da catequese, também através das amizades e todas as graças que Deus derramou sobre nós nestes dias. Um hermoso amanhecer. Pope Francis is actually going to send us in mission to announce everything we've received, everything we've seen, the graces we could touch. This is going to be our mission, the first day of our mission in the entire world. Ao som da música, com muita alegria, vamos receber o Papa Francisco. Let's give it up for Pope Francis. Já está com nosotros. Ei, Papa Francisco. E Papa Francisco já está aqui com nós. Arranca o recorrido do Papa para que todo este lugar bendito, este lugar chamado Campo San Juan Pablo II, pueda recibir desde aquí hasta el último lugar del mundo a nuestro querido Papa. Queremos mandarles también un cordial saludo a Estela May de Uruguay. Igual a los de Guatemala. Y estamos en oraciones también por nuestros hermanos de Nicaragua. Argentina. Brasil. Un saludo a toda la delegación de la diócesis de Quindaral, Liberia. La diócesis en Colombia, en Arriba. Un saludo también a las hermanas mercenarias de la Quindaral de Liberia. Un gran saludo également a toda la delegación de Wallis y Futuna. Estamos escuchando el coro oficial, coro y orquesta oficial de la WYD Panamá 2019, dirigido por la profesora Electra. La coro oficial de la Jornada Mundial de Juventud. Ronnie, chicos, yo no sé ustedes, pero mi familia también está aquí compartiendo y todos esos sacrificios, esos esfuerzos que hicimos, realmente hoy valen la pena porque Cristo ha puesto sus ojos en todos nosotros. Let us sing all together, Jesus Christ, you are my life, because this is actually what we discovered on this day of the Virgin Day, that we're going to live to announce Jesus Christ as our lives. Uma manhã cheia de graças de Deus, cheia do Espírito Santo. Vamos deixar que Deus faça o que tem que fazer em nossas vidas. Vamos cantar. Para todos los cristianos, vamos a entrar en ese encuentro ansiado con el amor, con ese verdadero amor que va a llenar todos nuestros vacíos, ese verdadero amor que nos ama con nuestras fragilidades, tal y cual somos, y nos vamos a maravillar, porque este encuentro nos va a llevar de la vida a la muerte. Así es la Eucaristía para todos los cristianos, ese pequeño fragmento del cielo en la tierra. Des Journées Mondiales de la Jeunesse que nous accueillons encore une fois le Pape François comme symbole de diversité et d'unité de l'Église catholique répartie dans le monde entier. Vamos levantar as bandeiras.
mover a bandeira de lado para o outro. Eu acho que por aqui também está el padre Edwin, está mi director espiritual, el padre Fernando Fontán, y muchos sacerdotes que han sido guías. Gracias a todos ustedes por enseñarnos a ser también un ejemplo de cristiano y por cuidarnos. Les prometemos que nosotros los vamos a defender con todo nuestro corazón. Un saludo muy grande para todos los sacerdotes que están aquí con nosotros. Un grande saludo para todos los sacerdotes que están aquí hoy. A diferentes órdenes, los jesuitas, los franciscanos. También mis hermanos y los sacerdotes del camino neocatecumenal. Un fuerte saludo también al movimiento teresiano juvenil y a los padres carmelitos. Un saludo muy grande para la comunidad de Opus Dei. Et nous tenons à saluer en particulier tous les représentants des communautés et des ordres religieux représentés ici. Un saludo muy grande à la comunidad catholique. Shalom. Pastoral juvenil de Latinoamérica, igual a la diócesis de San Sebastián de Ocuz. Somos uma igreja viva e jovem, cheia de Espírito Santo. Vamos acolher o Papa Francisco com muita alegria. And raising up our flags, this is the colors of the world we are representing. Do not forget that we are representatives of the whole world, the Catholic Church of the entire world. We are represented. Aruba. Argentina. Vamos a prepararnos para entrar en un momento especial. En un momento de encuentro. Se nos acaba la jornada mundial. Espero que esto sea gente multiplicador. Cuando ustedes regresen a sus países, de eso se trata. La Jornada Mundial de la Juventud. De ser misioneros de paz y, como dijo el Papa Francisco, influencers de nuestro Señor Jesucristo. Siamo missionari di pace, come dice il nostro Papa Francesco nel discorso di ieri. Siamo influencer, ma influencer di Dio. Somos missionari in questa terra, cheios de alegria. Cristo è la nostra paz. Vamos a acolher o Espírito Santo en nuestro corazón. Queridos hermanos y hermanas, la seguridad del Papa les solicita a todos ustedes que por favor tomen asiento para iniciar con la Santa Misa de hoy. We'd like to ask all the pilgrims to sit down and prepare to receive the Holy Father in order to begin the Mass. Vamos nos sentar. A segurança do Papa Francisco está pedindo que nos sentemos para começar a missa. Pediamo a tutti quanti di sedersi ai propri posti.
Queridos sacerdotes, les pedimos que nos ayuden a tomar asiento para iniciar entonces con este bello encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo. Por favor, tomen asiento para iniciar la Santa Misa. Sabemos que hay mucha alegría y es normal, todos estamos alegres. Anoche en esa vigilia recibimos al Espíritu Santo. Estamos llenos de alegría. Lo que se vivió aquí esta madrugada, chicos, fue espectacular. Pero viene un momento especial. Hay mucha gente que ha venido de toda parte de nuestro país y es importante guardar el orden que merece una Santa Misa como la que vamos a apreciar en breve. Il est maintenant arrivé le moment de nous asseoir et de nous préparer à vivre la Sainte Messe. Le pape François est en train d'arriver. Vamos a iniciar con esta Santa Misa, recordándoles, queridos sacerdotes, que son ustedes los representantes de Jesucristo y que cada uno de ustedes se ha ido adaptando a esta nueva era sin tener que cambiar ese amor por Jesucristo. Tenemos diferentes sacerdotes, también está el apostolado del Padre Sam, las diócesis de Venezuela, de Uruguay, de Colombia, de todos los países que poquito a poquito van dándole esa semilla de amor a todos los jóvenes y personas que necesitan con urgencia encontrarse con su verdadero amor. Más de 500,000 de personas ayer estuvieron presentes en esa vigilia. Ese 500,000 de personas ayer y lo que vamos a tener hoy deben ser influenciadores de Cristo en cada una de sus comunidades. No tengan miedo. Ieri durante la vigilia c'era quasi più di 500,000 di pellegrini da tutto il mondo, quindi speriamo anche oggi di essere in tanti. Half a million people here gathered for prayer yesterday and Holy Hope last day. We're going to be sent as missionaries to the entire world to announce that Christ is our life, our peace. Vamos, esas palmas. We would like to ask to our brother from Australia to get down a bit the flag because you're in the front of the camera. We'd like to thank you for all the energy that you're transmitting now. Thank you, Australia. Hermosa nuestro Panamá, hermosa la melodía de Gladys de la Lastra. Queremos recordarles que en breves minutos vamos a tener este beso de Jesucristo en nuestros corazones. Este amor que nos va a impulsar, que es la gasolina a seguir viviendo. A entender el porqué de nuestras fragilidades y darnos respuesta al sentido de la vida. Recibamos a Jesucristo en breves minutos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alegría, pero sobre todas las cosas dispuestos a decirle, hágase en mí según tu palabra. Vamos a recibir a gracias de Dios en esta misa que vamos todos a celebrar juntos como irmãos. Vamos lembrar o que a nossa mãe falou. Faça-se em mim a tua palavra. Adesso apriremo i nostri cuori per vivere al massimo questa messa importante con il Papa. Prepariamoci. And today
today is the last day of the World Youth Day. We probably we have to say goodbye to the dear friends we've met here. But actually, this is the beginning of the great communion between us. Because in this Eucharist, we're going to celebrate our communion with Christ and our communion all together in the body of Christ, which is the Holy Church. Estamos viendo en pantalla el recorrido bastante avanzado del Santo Padre, que en breve va a estar aquí en la tarima de Juan Pablo II liderando nuestra misa de envío. ¿Cuál será el país sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud? Pero sobre todas las cosas, ¿cuántas familias se levantarán en misión? ¿Cuántas vocaciones sacerdotales se levantarán después de esta JMJ? ¿Cuántas monjitas, cuántas mujeres deseosas de encontrar a su verdadero amor y tomar a Jesucristo como esposo? Eso es lo que yo quiero ver, el post de la JMJ, que mantengamos este amor y esta alegría a donde vayamos y en la misión que el Señor nos quiera dar. En esta misa de encerramiento vamos a conocer la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que va a acoger a la juventud del mundo entero. Et combien de fruits, combien de vocations nous allons pouvoir contempler à la fin de ces journées mondiales de la jeunesse. C'est vraiment plein de gratitude et un cœur plein de louanges que nous allons pouvoir célébrer cette Eucharistie tous ensemble. Questa messa, oltre ad essere speciale per il suo significato, sarà anche molto importante perché si annuncerà chi sarà il prossimo paese anfitrione della prossima giornata mondiale della gioventù. Arduo lavoro les espera, ¿verdad, Rolly? Pero es satisfactorio. Pero ahí estaremos también, primero Dios. Así es. We're also going to have the official announcement of the next place of the next World Youth Day. Bueno, y estamos viendo en este momento que se está acercando el Papa Móvil con nuestro Papa Francisco. Está se aproximando Papa Francisco. Salve de palmas. In a couple minutes we will have in this stage of St. John Paul II over St. Peter's successor, Pope Francis. Il Papa Francesco sta proprio qui vicino a noi, sta per arrivare qui su questo palco. Et voici le pape François qui s'approche, en train d'arriver au milieu de nous, au milieu des pèlerins venus du monde entier. Pedimos a todos nuevamente acercarse a sus puestos. Va a iniciar la Santa Misa en cualquier momento, por favor. Vamos a guardar el orden que merece esta hermosa misa de envío, dando cierre a una exitosa Jornada Mundial de la Juventud, la primera en Centroamérica. Y la primera dedicada a la Virgen María. Así es. Ricordiamo che questa giornata mondiale della gioventù è la prima giornata che è stata celebrata in Centro America ed è la prima giornata che è stata completamente dedicata a Maria. Che emozione ver la quantità di peregrinos e anche persone che hanno venuto da tutte le parti del nostro paese. No solo jóvenes, Rolly, aquí también están familias e incluso abuelitos. Mi abuelita está por aquí. Ella está desde las 4 de la mañana pendiente para recibir esta Santa Misa. Y lo lindo es cómo se van convirtiendo las personas. Uno hace ese granito de arena, uno esa gotita de sal, pero el Señor es el que hace las maravillas y es lo que realmente llena el corazón. Que nosotros somos su instrumento y Él va floreciendo esta semilla de amor en cada uno de nosotros. Es importante que esto, y no me voy a cansar de repetirlos, ustedes tienen que ser agentes replicadores
de la buena palabra, de las buenas costumbres. Jóvenes, no tengan miedo a levantarse, a llevar al estandarte de Cristo. Y Rally, ¿sabes algo súper importante? Que siempre me ha dicho casualmente mi director espiritual. Una cosa es estar cerca de Dios, otra cosa es estar con Dios. ¿Y cómo nos podemos permanecer con Dios? Continuando con la Eucaristía, estando en oración, no alejándonos. Un evento lo puede hacer cualquiera, pero la oración, la Eucaristía, eso es vital para seguir en el cristianismo. Así que no lo vayan a olvidar. Estén siempre con Dios. Vamos a darle un aplauso al coro y la orquesta oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. Un fuerte aplauso a la orquesta y al coro oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. Un salve de palma para el coro oficial de la Jornada Mundial de la Juventud. That is a blues day, official choral of the World Youth Day. Et un tonnerre d'applaudissements pour la chorale officielle des Journées Mondiales de la Jeunesse. Panamá, pequeña pero por Dios amada. Especial. Salve de palmas para Jesus Cristo, para nossa Mãe Maria e para o Espírito Santo que está nos acompanhando hoje aqui nesta missa que vamos ter com o Papa Francisco. Nos preparamos para em breve dar início a esta misa de envio de Panamá para el mundo. Let us prepare ourselves for the Holy Mass in which we're going to be sent as missionaries to the entire world.
Bienvenido, Papa Francisco. Aquí está este pueblo dispuesto a decir sí como lo hizo María. A decir sí a pesar de nuestras fragilidades, a pesar de nuestras incapacidades. Con el corazón en confianza en que Dios siempre nos perdona y nos renueva la vida. Hermanos y hermanas, estamos a punto de sentir el beso de Jesucristo. Iniciamos con la Santa Misa. Dentro de breves momentos, la procesión de entrada nos introducirá en la celebración de la Santa Misa. Todos estamos invitados a participar con fe y recogimiento, evitando levantar carteles y ondear banderas. Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Querido Papa Francisco, la experiencia de comunión eclesial y la renovación espiritual y pastoral que hemos vivido junto a usted, sucesor de Pedro, quedará marcada en la vida de cada uno de nosotros. Esta riqueza de la fe, vivida en la alegría y esperanza a través de tantos jóvenes, nos dice que hay esperanza, que es posible hacer realidad nuestros sueños y anhelos. Estamos convencidos que los jóvenes del mundo que han vivido esta jornada mundial de la juventud han descubierto en María el modelo de compromiso cristiano. Ella, en su juventud, asumió con valentía la difícil tarea de ser madre de nuestro Salvador. Y estamos esperanzados que, al igual que María, los jóvenes también son capaces de responder al llamado del Señor y decir sin miedo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Querido Papa Francisco, gracias por permitirnos preparar, organizar y celebrar esta Jornada Mundial de la Juventud con sabor mariano, a un estilo muy latinoamericano y caribeño, con espacios de oración, de formación, de renovación y de conversión pastoral. Como fruto, nos queda una iglesia latinoamericana fortalecida en su estructura de pastoral juvenil, en comunión eclesial, avivada en su compromiso misionero y discipular para anunciar con pasión la alegría del Evangelio. Papa Francisco, con esta Jornada Mundial de la Juventud y en la espera de la exhortación posinodal, se inicia una nueva etapa en la evangelización de este continente de la esperanza y del amor, en el que la juventud nos impulsa a ser una iglesia en salida, con rostro joven y renovado, a no tener miedo de encontrarse con el mundo para anunciar la buena nueva con la pasión de los discípulos y misioneros de Jesucristo. Gracias, Papa Francisco, por su fidelidad a Jesucristo y su compromiso con la iglesia, una iglesia pobre, cercana y misericordiosa. Gracias, Papa Francisco, por permitir a los pequeños y a los pobres soñar y hacer realidad su sueño. Y un fruto es esta jornada celebrada en esta pequeña iglesia y en este pequeño istmo de Panamá. Gracias por recordarnos que ningún proyecto de iglesia, que ningún proyecto social y político en el mundo puede hacerse al margen de los jóvenes. Papa Francisco, gracias, y cuente con la oración de toda esta juventud. Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Yeah.
Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou o livro da lei diante da assembleia de homens e mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do sétimo mês. Assim, na praça que fica de fronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até ao meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e todos os que eram capazes de compreender. Todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. O escriba, Esdras, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E, quando o abriu, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos, Amém, Amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor com o rosto por terra. E leram, clara e distintamente, o livro da lei de Deus e explicaram o seu sentido, de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador, Neemias, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos, este é um dia consagrado ao Senhor, vosso Deus, não fiquei tristes nem chorais, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Depois, Neemias disse-lhes, ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Gradite
le parole della mia bocca davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia roccia e mio Redentore, le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. Frères, prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Le pied aurait beau dire « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant partie du corps. L'oreille aurait beau dire « Je ne suis pas l'œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l'a voulu. S'il n'y avait en tout qu'un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». La tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour le moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d'honneur. Celles qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment. Pour celles qui sont décentes, ce n'est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus d'honneur à ce qui en est dépourvu. Il a voulu ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes le corps du Christ. Et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Excelentísimo Teófilo, muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que he recibido. En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Así el Evangelio nos presenta el comienzo de la misión pública de Jesús. Lo hace en la sinagoga que lo vio crecer, rodeado de conocidos y vecinos, y hasta quizás de alguna de sus catequistas de la infancia que le enseñó la ley. Momento importante en la vida del maestro, por el cual el niño que se formó y creció en el seno de esta comunidad se ponía de pie
tomaba la palabra para anunciar y poner en acto el sueño de Dios. Una palabra proclamada hasta entonces solo como promesa de futuro, pero que en boca de Jesús solo podía decirse en presente, haciéndose en realidad. Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Jesús revela el ahora de Dios que sale a nuestro encuentro para convocarnos también a tomar parte en su ahora de llevar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia en el Señor. Es el ahora de Dios que con Jesús se hace presente, se hace rostro, carne, amor de misericordia, que no espera situaciones ideales, situaciones perfectas para su manifestación, ni acepta excusas para su realización. Él es el tiempo de Dios que hace justa y oportuna cada situación y cada espacio. En Jesús se inicia y se hace vida el futuro prometido. ¿Cuándo? Ahora. Pero no todos los que allí lo escucharon se sintieron invitados o convocados. No todos los vecinos de Nazaret estaban preparados para creer en alguien que conocían y habían visto crecer y que los invitaba a poner en acto un sueño tan esperado. Es más, decían, pero este no es el hijo de José. También a nosotros nos puede pasar lo mismo. No siempre creemos que Dios pueda ser tan concreto, tan cotidiano, tan cercano y tan real. Y menos aún que se haga tan presente y actúe a través de alguien conocido, como puede ser un vecino, un amigo, un familiar. No siempre creemos que el Señor nos pueda invitar a trabajar y a embarrarnos la mano junto a Él en su reino de forma tan simple pero contundente. Cuesta aceptar que el amor divino se haga concreto y casi experimentable en la historia con todas sus vicisitudes dolorosas y gloriosas. Y no son pocas las veces que actuamos como los vecinos de Nazaret, que preferimos un Dios a la distancia, lindo, bueno, generoso, bien dibujadito, pero distante, y sobre todo un Dios que no incomode, un Dios domesticado. Porque un Dios cercano y cotidiano, un Dios amigo y hermano, nos pide aprender de cercanías, de cotidianeidad y sobre todo de fraternidad. Él no quiso tener una manifestación angelical o espectacular, sino quiso regalarnos un rostro hermano y amigo, concreto, familiar. Dios es real porque el amor es real. Dios es concreto porque el amor es concreto. Y es precisamente esta concreción del amor lo que constituye uno de los elementos esenciales de la vida de los cristianos. Nosotros también podemos correr los mismos riesgos que los vecinos de Nazaret. Cuando en nuestras comunidades el Evangelio se quiere hacer vida concreta y comenzamos a decir, pero estos chicos no son hijos de María, José, no son hermanos de, son parientes de. Estos no son los jovencitos que nosotros ayudamos a crecer. Que se callen la boca, ¿cómo lo vamos a creer? Ese de allá no era el que siempre rompía los vidrios con su pelota.
y lo que nació para ser profecía y anuncio del reino de Dios termina domesticado y empobrecido. Querer domesticar la palabra de Dios es tentación de todos los días. E incluso a ustedes, queridos jóvenes, les puede pasar lo mismo cada vez que piensan que su misión, su vocación, que hasta su vida es una promesa, pero solo para el futuro y nada tiene que ver con el presente. Como si ser joven fuera sinónimo de sala de espera, de quien aguarda el turno de su hora. Y en el mientras tanto de esa hora, les inventamos o se inventan un futuro higiénicamente bien empaquetado y sin consecuencias, bien armado y garantizado y con todo bien asegurado. No queremos ofrecerles a ustedes un futuro de laboratorio. Es la ficción de la alegría, no la alegría del hoy, del concreto, del amor. Y así, con esta ficción de la alegría, los tranquilizamos, los adormecemos para que no hagan ruido, para que no molesten mucho, para que no se pregunten ni nos pregunten, para que no se cuestionen ni nos cuestionen. Y en ese mientras tanto, sus sueños pierden vuelo, se vuelven rastreros, comienzan a dormirse. Son ensoñamientos pequeños y tristes. Tan solo porque consideramos o consideran que todavía no es su ahora, que son demasiado jóvenes para involucrarse en soñar y trabajar el mañana. Y así lo seguimos procrastinando. ¿Y saben una cosa? Que a muchos jóvenes esto les gusta. Por favor, ayudémosles a que no les guste, a que se rebelen, a que quieran vivir el ahora de Dios. Uno de los frutos del pasado sínodo fue la riqueza de poder encontrarnos y sobre todo escucharnos. La riqueza de la escucha entre generaciones, la riqueza del intercambio y el valor de reconocer que nos necesitamos, que tenemos que esforzarnos en propiciar canales y espacios en los que involucrarse, en soñar y trabajar el mañana ya desde hoy. Pero no aisladamente, sino juntos, creando un espacio común, un espacio que no se regala ni lo ganamos en la lotería, sino un espacio por el que también ustedes deben pelear. Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy. Nadie te puede prometer un día del mañana. Tu vida hoy es hoy. Tu jugarte es hoy. Tu espacio es hoy. ¿Cómo estás respondiendo a esto? Ustedes, queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes, jóvenes, son el ahora de Dios. Él los convoca, los llama en sus comunidades, los manda, los llama en sus ciudades para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus mayores, a ponerse de pie junto a ellos, tomar la palabra y poner en acto el sueño con el que el Señor lo soñó. No mañana, ahora, porque allí, ahora, donde está tu tesoro, está tu bien, tu corazón.
y aquello que los enamore conquistará no solo vuestra imaginación, sino que lo afectará todo. Será lo que los haga levantarse por la mañana y los impulse a las horas de cansancio, lo que les rompa el corazón y lo que les haga llenarse de asombro, de alegría y de gratitud. Sientan que tienen una misión. Enamórense, que eso lo decidirá todo. Podremos tener todo, pero queridos jóvenes, si falta la pasión del amor, faltará todo. La pasión del amor hoy. Y dejemos que el Señor nos enamore y nos lleve hasta el mañana. Para Jesús no hay un mientras tanto, sino amor de misericordia que quiere anidar y conquistar el corazón. Él quiere ser nuestro tesoro, porque Jesús no es un mientras tanto en la vida o una moda pasajera. Es amor de entrega que invita a entregarse. Es amor concreto de hoy, cercano, real. Es alegría festiva que nace al optar y participar en la pesca milagrosa de la esperanza y la caridad, la solidaridad y la fraternidad frente a tanta mirada paralizada y paralizante por los miedos y la exclusión, la especulación y la manipulación. Hermanos, el Señor y su misión no son un mientras tanto en nuestra vida, un algo pasajero. No son solo una jornada mundial de la juventud. Son nuestra vida de hoy y caminando. Todos estos días, de forma especial, ha susurrado como música de fondo el Hágase de María. Ella no solo creyó en Dios y en sus promesas como algo posible, le creyó a Dios, se animó a decir sí para participar en este ahora del Señor. Sintió que tenía una misión. Se enamoró y eso lo decidió todo. Que ustedes sientan que tienen una misión, se dejen enamorar y el Señor decidirá todo. Y como sucedió en la sinagoga de Nazaret, el Señor en medio nuestro, sus amigos y conocidos, vuelve a ponerse de pie, a tomar el libro y decirnos: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Queridos jóvenes, ¿quieren vivir la concreción de su amor? Que vuestro sí siga siendo la puerta de ingreso para que el Espíritu Santo nos regale un nuevo Pentecostés a la Iglesia y al mundo. Que así sea. Meditemos brevemente en silencio.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia católica y apostólica. Confieso en mi alma para el perdón de los pecados, para la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos e hijos, con la mirada puesta en Jesús, unamos nuestra voz a la suya. Imploremos del Padre el don de la salvación. Faithful Father, sustain with the strength of your Spirit the evangelizing work of the Church. May all humanity come to know the Gospel and welcome in faith Jesus, our Lord and Savior. Saint et source de toute sainteté, garde le pape François et tous les évêques dans la foi authentique, dans l'espérance sans peur et dans la charité héroïque. Pai, providente Senhor da história, guiai as intenções e as obras dos governantes na busca do verdadeiro bem dos povos a eles confiados e na promoção da verdadeira dignidade de cada pessoa humana. Oremos. Padre buono e Signore della Messe, convoca tutti i tuoi figli alla perfetta comunione con te e chiama ancora molti giovani a donare la loro vita nel sacerdozio e nella vita consacrata per la santificazione dei fratelli. Lord, hear our prayer. Deus et salvi nos.
Padre misericordioso y amante de la vida, consuela con tu suave presencia a los que sufren, a los pobres y a los que viven en soledad. Y enséñanos a ser prójimos de los hermanos que encontramos. Mira con misericordia a tu iglesia, escucha sus oraciones y haz que con fidelidad anuncie tu palabra, que es espíritu y vida, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones, santifícalos, a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
hagan esto en conmemoración mía. Es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano José Domingo, obispo de esta iglesia, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atienda los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Thank you.
Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la unidad y la paz, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Guardemos silencio por unos instantes y mantengámonos en oración. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Santo Padre, con la celebración de esta Santa Misa, hemos llegado a la conclusión de la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. Cientos de miles de jóvenes de todo el mundo respondieron a la llamada del sucesor de Pedro. Desde los lugares más recónditos de la planeta han venido a Panamá y como María pronunciaron con fuerza y entusiasmo juvenil su aquí estoy, Señor. Sí, Santo Padre, este caminar juntos de la Iglesia con los jóvenes se ha hecho aún más evidente en estos últimos años en los que el camino de la preparación de la Jornada Mundial ha coincidido en gran medida con el camino sinodal que ha tenido como tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Como se constata en el documento final de la última asamblea del Sínodo, la Jornada Mundial, también en esta ocasión, ha permitido a los jóvenes vivir una experiencia de comunión y de fe que les ayudará sin duda a afrontar los grandes desafíos de la vida y asumir con responsabilidad su lugar y su misión en la sociedad y en la comunidad eclesial. Para tantos jóvenes que están hoy ante usted, Santo Padre, y para tantos otros, aún más numerosos, que nos han acompañado en estos días a través de los medios de comunicación, la Jornada Mundial ha sido una experiencia de transfiguración en la que han experimentado la belleza del rostro del Señor y han hecho elecciones importantes en sus vidas. Los frutos más importantes de estas experiencias
se verán más adelante en la vida cotidiana. Los mismos jóvenes que han dicho, aquí estoy, dirán en sus propias comunidades eclesiales, somos los siervos del Señor. Y abiertos a la llamada que Dios tiene para cada uno de ellos, con María dirán, hágase en mí según tu palabra. Gracias, Santo Padre, por habernos guiado en esta peregrinación intercontinental. Gracias por confirmarnos una vez más en la fe. Gracias por ser ese servidor incansable que nos lleva a Cristo, fuente de nuestra alegría. Le pedimos, Santo Padre, que bendiga a estos jóvenes y los envíe como discípulos misionarios, que como María lleven a Jesucristo a todos, especialmente a sus coetáneos y los más necesitados. Y junto a la Madre del Señor, no nos cansaremos nunca de decir, el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Gracias, Santo Padre. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, confío a tu inmaculado corazón a los jóvenes de todo el mundo que, impulsados por el Espíritu Santo, quieren ser como tú. Alabanza de la Santísima Trinidad, hoy y siempre. Humilde sierva del Señor, tú que conoces los retos diarios de tus hijos, las acechanzas del mundo y las seducciones del pecado, sé su celestial intercesora para que puedan derrotar al maligno con la firmeza de la fe. Bienaventurada Virgen María, tus hijos congregados aquí, provenientes de todas partes del mundo, quieren ser fieles a tus enseñanzas, vivir el misterio de la Eucaristía y orar a Dios Padre, meditando la vida de tu Hijo con el Rosario. Ilumina su camino para responder con generosidad a la vocación que el Señor les inspire y alcanzar así la vida eterna. Al finalizar esta jornada mundial, imploro tu protección sobre todos ellos y sobre todos nosotros, para que todos ellos y nosotros los grandes podamos ser auténticos discípulos y misioneros, de modo que el reino de justicia y de paz que tu Hijo inauguró con su primera venida se expanda por toda la tierra. Amén.
Al final de esta celebración, doy gracias a Dios por habernos dado la posibilidad de compartir estos días y vivir nuevamente esta Jornada Mundial de la Juventud. De modo particular, quiero agradecer la presencia en esta celebración del señor presidente de Panamá, Juan Carlos Varela Rodríguez, como también la de presidentes de otras naciones y la de las demás autoridades políticas y civiles. Agradezco a Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, arzobispo de Panamá, su disponibilidad. Y su buen hacer al acoger en su diócesis esta jornada, así como a los demás obispos de este país y de los países vecinos, por todo lo que han realizado en sus comunidades para dar cobijo y ayuda a tantos jóvenes. Gracias a todas aquellas personas que nos han sostenido con su oración y que han colaborado con su esfuerzo y trabajo para hacer realidad este sueño de la Jornada Mundial de la Juventud en este país. Y a ustedes, queridos jóvenes, un grande gracias. Su fe y su alegría han hecho vibrar a Panamá, América y al mundo entero. Como tantas veces escuchamos durante estos días en el himno de esta jornada, somos peregrinos que venimos hoy aquí desde continentes y ciudades. Estamos en camino, sigan caminando. Sigan viviendo la fe, compartan la fe. Y no se olviden que no son el mañana, no son el mientras tanto, sino el ahora de Dios. Ya se ha anunciado la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante estos días. Vuelvan a sus parroquias y comunidades, a sus familias y a sus amigos. Transmitan lo que han vivido para que otros puedan vibrar con esa fuerza y con esa ilusión concreta que ustedes tienen. Y con María, sigan diciendo sí al sueño que Dios sembró en ustedes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Como dijo el Santo Padre, tenemos ahora que salir de aquí y poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y el próximo Jornada Mundial de la Juventud se tendrá en Portugal.
Que el Señor esté con ustedes. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Somos peregrinos que venimos hoy aquí, desde continentes y ciudades. Queremos ser misioneros del Señor, llevar su palabra y su mensaje. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tu portento. Con alegría, fe y vocación. ¡Se escuche con fuerza! Yeah.
la Santa Misa. ¿Dónde está la juventud del Papa? Saludo en especial a los hermanos de Portugal.